escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor nos habla con claridad y nos presenta lo que será el final del plan de salvación aquí, el encuentro con Él. El encuentro con Él en el momento menos esperado. Y así nos pasa a todos. El paso a la otra vida, nadie lo sabe. Y es ir a verle cara a cara, encontrarnos con Él. Pero resulta que hoy, como no le vemos, como nuestra fe está puesta en el dinero, en el sexo, en la mujer que quiero, en el hombre que quiero, o en la plata que tengo en el banco, o los dólares que ahora están por toda Venezuela, que quién sabe de dónde salió tanto dólar en Venezuela, una buena lavadora, pues ya no nos interesa Dios. Y entonces andamos como cuando los ratones saben que el gato no está en la casa, haciendo fiesta. Esa es la parábola, esta metáfora que el Señor nos pone del empleado. Coloca los dos, el bueno y el maluco. El bueno no lo conocemos por estas regiones, muy raro. Aquí todo el mundo hace fiesta con la plata de los otros. Aquí el dueño de una finca le encarga a un familiar suyo la finca y hace fiesta con la finca del dueño. Aquí los administradores, los contadores también. Como no está, y como ahorita la mayoría de dueños se fueron para Estados Unidos y para otras partes, todo el mundo está haciendo fiesta con lo de los demás. Eso es lo que dice hoy el Evangelio. Cuando el amo no está, hacemos fiesta. Y hablo porque yo soy cura y me sé muchas cosas y muchos cuentos que todos los curas saben de esta ciudad y de muchas ciudades. La corrupción, que no solamente está en los políticos. No, el gran dolor que me da a mí como sacerdote es la corrupción de los propios cristianos católicos. Y lo dice el Papa, y lo dice el Obispo, y lo decimos los párrocos. La corrupción de los propios católicos. Porque usted va y mira a ver quién aumenta el precio de las cosas, y es un católico. Y usted va y mira y quién es el que está vendiendo o trayendo gasolina, es un católico. Los otros están, el bueno también lo hay, pero muy pocos se han tomado en serio la fidelidad al amo. Y esa fidelidad es a Dios, que nos confía mucho, y al que se le confía mucho, mucho se le pedirá. ¿Qué es lo que hemos visto en los noticieros en estos días? El resultado de las drogas en estos países. Eso no es un problema religioso lo que ha ocurrido en el Cono Sur. Eso es un problema de antivalores y de gente que quiere que en el mundo haya una anarquía. Yo lo he venido diciendo desde hace más de... Yo llevo a cumplir 10 años dando misa en Radio Natividad. Y siempre he repetido ese término. La anarquía de las minorías. Eso no tiene otro nombre. La anarquía de las minorías que se imponen y buscan que la humanidad se someta a ellas, a esas minorías. Que la humanidad se someta. Y lo más grave es que los poderosos del mundo, que son los que manejan los grandes medios de comunicación, convierten en la gran noticia todos estos desastres. Cuando yo veía ardiendo aquella torre de aquella iglesia, veía al mundo en llamas. Eso es lo que queremos. Dentro de 2 días, pasado mañana, el jueves, la palabra va a decir: yo he venido para que arda el mundo, dice Cristo. Pero es el fuego del Espíritu Santo, no es el fuego de las drogas, no es el fuego de la vagabundería, no es el fuego de la corrupción. Pero tenemos que aterrizar. Yo en lo que va de mes llevo más de 40 entierros de gente que no se iba a morir en este tiempo, que no pensábamos que se moría. Mientras estaban cremando a una madre de familia en Tucapé, el padre de familia se estaba muriendo ahogado en su casa. Y al ratico llegó el hijo y tuvo que llevarse al papá también para cremarlo. Eso pasó en Puente Real, en la Marginal, en la Avenida Marginal. Lo vi yo no tengo por qué inventarles a ustedes nada ni asustarlos. A mí me da risa porque hace unos meses atrás yo hablé y me llamaron amarillista. Y a mi pueblo no va a llegar eso, dijo por allá alguien. A mi pueblo no va a llegar eso. Y llegó a ese pueblo, que está lejos de aquí, bien lejos de aquí. Llegó porque la vida se ha vuelto vulnerable por nuestro egoísmo, por nuestra miseria, por nuestras ambiciones humanas.
Y fíjense que ya han detectado la gravedad de esta enfermedad, que es el problema de la coagulación de la sangre, más que la neumonía y que todo lo que se pensaba antes. Porque esto fue planeado, esto es diabólico, esto es un genocidio. Resultado de que cuando el gato no está, los ratones hacemos fiesta. Pero resulta que para mí, sacerdote, que creo en Dios, yo sí sé que mi amo está presente. Que así yo me meta debajo de una mesa a hacer atrocidades, el amo está presente, porque Cristo está en mí, Cristo está en la comunidad, Cristo está en la iglesia, Cristo está en el enfermo, en el pobre, en el humilde, en el sencillo. Pero se nos olvida eso, y ese es el gran mal que tiene ahorita la humanidad. Ese es el gran mal que tiene la humanidad. Y por eso ustedes, que son los pobres que nos escuchan por Radio Natividad, que son los campesinos que nos escuchan por Radio Natividad, no perdamos la fidelidad a Cristo. Y por eso, lo que decía la primera parte del Evangelio, el que se porta con fidelidad y prudencia, dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber, yo le aseguro que le pondrá al frente de todo lo que tiene. ¿Y qué es todo lo que nos ofrece ese amo? La eternidad, la plenitud de la vida. Y en esta vida, el 101 y más. Pero en letras pequeñas, sí dice por ahí en un Evangelio, y persecución. Nos lo dará todo, pero también con persecución. Hoy al mundo no le interesa el Evangelio, porque el Evangelio es claro. Porque cuando un cura habla con la claridad del Evangelio, entonces le llaman troglodita, le llaman que usted no es moderno, le llaman que usted es un anticuado, que usted es un conservador. Pero es que los valores de Cristo no han cambiado. En una ordenación de un obispo en San Gil, hace muchos años que fui con Monseñor Méndez, de Monseñor Luis José Rueda, el nuncio apostólico de ese momento en Colombia, decía: el Evangelio nadie lo puede cambiar. Lo único que se cambia es la técnica para predicar el Evangelio. Y hoy lo vemos. El Evangelio nadie lo ha cambiado. Pero la técnica de hoy es el Internet, el WhatsApp, el Twitter, las emisoras de radio. San Pablo tenía las cartas. Cristo no tenía cartas. Cristo se ponía en la punta de una barca y ahí empezaba él a predicar. Ese era el medio de comunicación de Cristo. Y a veces habían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. No había micrófono, no había corneta. Era su voz. Pues el Evangelio nadie lo puede cambiar. Y el Evangelio siempre será los valores de Cristo, los valores cristianos. Pero ahorita hay una guerra, una persecución contra los valores cristianos. Pero imagínense, yo vi fotografías que salieron en los noticieros del mundo. Gente desnuda, gente en pelota. ¿Eso es lo que queremos para el mundo? Cuando el Evangelio de Cristo lo que busca es la armonía, la fraternidad, garantizar la vida humana desde el vientre de la madre, desde la concepción de un niño hasta la ancianidad. ¿El mundo qué quiere? Aborto, que haya sexo por todos lados y que las que salgan embarazadas aborten. Eso es lo que quiere el mundo. ¿El mundo qué quiere? Que hombres con hombres, mujeres con mujeres y en el futuro hombres con animales. No, eso es lo que quiere el mundo. ¿Y qué más quiere el mundo? Que cuando usted y yo tengamos 55 años ya no tengamos pensión del seguro, sino una inyección letal que se llama la eutanasia, para que los gobiernos del mundo no tengan un peso en medicina con los enfermos. Eso es lo que ustedes aprueban. ¿Eso es lo que ustedes quieren para acabar con el cristianismo? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Pues seamos fieles, como lo dice hoy el Evangelio, y cuando el amo llegue, nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, y no como este otro tipo de gente, que es la que está abundando hoy en el mundo, incluyendo católicos, empiezan a maltratar a los otros, a comer, a beber, a emborracharse, y el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo, y les castigará severamente y les hará correr la misma suerte de los desleales. Lo dice el Evangelio que hemos escuchado de San Lucas. Así que, queridos hermanos, no es para que nos llenemos de miedo ni de terror, ni que le tengamos miedo a Dios. No, es que seamos leales a Dios. Aquí usa la palabra que estos son desleales. Pues tú y yo seamos leales. Yo admiro mucho la lealtad. Hoy se ha perdido. Hoy se ha perdido la lealtad entre la propia familia. Yo estos días he entrevistado, cumpliendo las normas de bioseguridad, a más de 1.500 aspirantes a una de las universidades públicas
que ahorita está de moda, la UNES. Y cuando le pregunto, ¿usted tiene amigos? Es lo primero que me dicen, ya no hay que confiar en nadie. ¿Y saben de qué edad son esos muchachos? De 17 a 21 años. ¿Qué les esperan cuando tengan 40? Todos con la misma respuesta, ya no confío en nadie, porque no hay lealtad. No hay lealtad. Pues queridos hermanos, la primera lealtad es con Dios, con el jefe, con el amo, con el que todo lo puede, con el que todo lo da. No convirtamos el mundo en una anarquía, porque esta es la casa de todos.